Porque es celosa, fácil. Por eso, es una persona también celosa, pero si le tenía celos es porque tenía ilusión. Es así, tú no le tienes celos a alguien que no tienes, con el que no tienes ilusión. O que no te gusta, gusta. Ah, obvio, no. Entonces, uno no va a estar súper incómoda. No sé qué mismo, pero hoy día estaba súper incómoda. Pero es que incómoda. Una cosa es un gusto, que me parece simpático a alguien, otra cosa es que esté ilusionado. O sea, ya involucras más sentimientos. Y la yo ilusionada la veo, de la semana. ¿La veo fresca? ¿Sí? Espero. Porque yo o sea, ahora quiero... sí. Yo ayer igual hablé con ella y... Sí, ahora sí es como que le vale, pues, pero no significa que siempre le haya valido, desde mi punto de vista. Obvio. Dame, man, después se me lo igual uno acá se ilusiona. Yo que me ilusiono dando la paz en misa. Tú ya estás no, yo espero que esté ya todo bien y todo claro entre los dos, porque yo no me quiero involucrar en cosas que no estén claras, porque ya estuve en esas hace poco y no muchas gracias. Él te las tiene que poner claras si quiere regresar. O sea, no. Si él quiere regresar, él tiene que poner las cosas claras, tiene que hacer mucho mérito, porque yo estaba, como él dice... Ayer que decían, no, que las mujeres no nos dan detalles. Yo estaba planificando mis detalles para 2 semanas enteras. Cuando yo... ahorrando de mi salario. Ahorrando de mi salario. Y cuando regreso y me encuentro con eso, dije... Chao. Exacto. Muchas me pueden decir, amiga, date cuenta y eso, pero yo realmente ahorita, sentimientos así como los que tenía, ya no los tengo. Porque eso me mató. No, o sea, porque lo que pasó hay un quiebre. Ese día ahí, o sea, de ahí ya no vuelve a ser lo mismo. Entonces, ahorita sí hay que, si es que él quiere que algo pase y si es que él realmente me quiere en su vida, me lo tiene que demostrar. Solo para ayer. ¿Ya está muerta? La flor pagó el precio de nuestra situación, o bueno, de lo que pasó. Pero bueno, te puede quedar esto. Es una lamparita para que te alumbre en esas noches en las que te quedas pegado. Gracias, esa es la que quería. ¡Chile! ¡Uy! Vamos a verte triste. No vengo. Por vos. ¿Tú has visto que le hagas detalles a Melissa como los que le haces a...? ¿Tú no viste? A Melissa le regalé una cadenita. A Melissa le regalé un cristal así que tenía una rosa negra en el medio. Ah, ese cristal sí lo vi. Y la cadenita no la viste. Le regalé una cadenita con el símbolo de las estrellas que tiene ella. Yo soy detallista, sí. Luego, el hecho de que una mujer me falle o no sé de la relación no significa que yo no pueda ser detallista con la próxima persona que venga. El tema también implica que vos tampoco tuviste nada con Shirley, ¿no? No tuviste algo tan fuerte. No, pero bueno... Con la que sea, yo siempre he sido, me he considerado por ser detallista.